Bienvenidos, el día de hoy vamos a diseñar conos infantiles. Vamos a trabajar con la herramienta PowerPoint. Para ello abrimos el programa, nos vamos a suprimir el texto predeterminado, nos vamos a vista, habilitamos reglas, líneas y guías y nos vamos a diseño, tamaño de diapositiva y personalizar tamaño. Vamos a seleccionar un tamaño A4 en horizontal y aceptamos. Nos vamos a insertar formas y seleccionamos este modelo. Una vez que hemos seleccionado nos vamos a alto y vamos a modificar insertando 35.97 centímetros y en el ancho de 35.48 centímetros. Una vez que está listo vamos a minimizar con el visor y vamos a trabajar. Para ello lo llevamos a la parte superior y vamos a centrar de esta manera. En este caso vamos a trabajar con la regla y lo vamos a alinear de esta manera. Vamos a arrastrar a la parte derecha y vamos a moverlo a 13.20. Una vez que está listo, de igual manera en la parte izquierda, arrastramos nuevamente la guía y ponemos 13.20. De esta manera en ambos lados tratamos de centrar y nos vamos a este punto amarillo, este cuadro, este punto amarillo y vamos a girar. Y vamos a girar justo, llegar hasta el mismo punto original de la línea guía. Una vez que está listo nos vamos a insertar formas y vamos a seleccionar este modelo. Seleccionamos y nos vamos a alto 2.43 centímetros por el ancho de 7.9 centímetros y vamos a girar. Giramos y superponemos justo en el centro. Una vez que está centrado, nos vamos nuevamente al visor y vamos a seleccionar ambos elementos. Una vez que está seleccionado, nos vamos a formato, configuración de formas, unión. Una vez que está listo, seleccionamos nuevamente, nos vamos a formato y giramos, volteamos verticalmente. Y vamos a arrastrar a la parte inferior. Nos vamos a insertar formas, vamos a seleccionar un rectángulo, vamos a modificar el alto de 3 centímetros por el ancho de 1 centímetro. Vamos a arrastrarlo, nos va a servir como puntos guías, el cual posteriormente lo vamos a eliminar. Control C, Control V, generamos una copia y vamos a ubicar en 3 puntos centrales, que viene a ser en la parte derecha, izquierda y en el centro. Control C, Control V para generar una copia nuevamente y vamos a ubicar en el medio. Una vez que está listo nos vamos a insertar formas y vamos a insertar nuevamente un nuevo modelo. En este caso vamos a trabajar con un alto de 24.41 centímetros y un ancho de 27.13 centímetros. Esto vamos a tratar de acoplarlo justo al borde de los cuadros guía que hemos realizado. Justo acoplarlo en los bordes y vamos a arrastrar para minimizar el tamaño. Luego suprimimos este rectángulo guía que nos ha servido para poder centrar. Una vez que está listo, seleccionamos todos los elementos y creamos una copia. Una vez que está listo, nos vamos a formato, combinar formas, fragmentar. Suprimimos estas áreas que no nos van a servir y solo nos quedamos con el medio. Y lo que vamos a hacer es trabajar con la primera forma. Nos vamos a formato, relleno de forma y vamos a seleccionar una imagen. En este caso tenemos una imagen de fondo. Nos vamos a contorno de forma sin contorno. Ahora proseguimos con este elemento. Y lo que vamos a hacer es superponer. Una vez que está superpuesto nos vamos a relleno de forma, imagen y vamos a seleccionar otra imagen de fondo. Nos vamos a formato, recortar y vamos a ampliar para que se acople justo en el medio y se aprecie bien las imágenes de textura. Nos seleccionamos nuevamente, nos vamos a formato, contorno de forma, sin contorno. Ahora este tercer elemento vamos a superponerlo. Una vez que está superpuesto, nos vamos a relleno de forma. Con el cuentagotas vamos a seleccionar el color, contorno de forma, sin contorno. Ahora, una vez que está terminado ya lo que viene a ser la base, procedemos a insertar un círculo. En este caso vamos a trabajar con la medida de 7 por 7 centímetros, que viene a ser un círculo. Nos vamos a relleno de forma y vamos a seleccionar el color, contorno de forma, sin contorno. Control C, Control V, generamos una copia, nos vamos al alto y le indicamos 5 por 5. Vamos a trabajar con un alto de 5 por 5 centímetros. Nos vamos a relleno de forma, blanco. Nos vamos a insertar imagen, en este caso una imagen en PNG. Esta imagen lo que vamos a hacer es superponer en el centro de esta circunferencia. Seleccionamos todos los elementos y lo procedemos a agrupar. Y finalmente ya hemos obtenido este cono diseñado, y de igual manera ustedes pueden personalizar a cualquier temática esos conos, ya sea para golosinas o cancheros. Espero que les haya gustado, no olviden ponerlo en práctica, suscribirse, activar la campanita de notificación y cualquier comentario les estaré respondiendo. Gracias y nos vemos en una próxima oportunidad.